Saludos a todas y todos. Qué gusto darles la bienvenida a una sesión más de la asignatura Historia. Soy la maestra Noemí Juárez y espero que en estos días estén aprovechando la oportunidad de estudiar en esta modalidad a través de Aprende en Casa. Recuerden mantener la sana distancia, lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos varias veces al día y usar el cubrebocas de manera correcta. Al cuidarnos nosotros mismos, cuidamos a los demás. El propósito de la sesión de hoy es distinguir entre los conflictos violentos que tienen lugar en algunos países y las guerras entre estados. Antes de iniciar, les recuerdo que es importante que participen en las actividades planteadas a lo largo de la sesión. También les invito a tener cerca su libro de texto, cuaderno u hojas blancas o de colores, pegamento, lápiz o bolígrafo y colores para registrar las ideas principales, así como dudas y reflexiones, para que, posteriormente, puedan compartir sus avances con su familia. Si ya están listas y listos, comenzamos. Relacionado con el tema de hoy, en nuestra sección Leer para Conocer, les compartiré un fragmento del libro Guerra y Paz en el Siglo XXI de Eric Hobsbawm. Este historiador británico estudió los procesos de Europa desde las revoluciones del siglo XVIII hasta los primeros años del siglo XXI. Esto le permitió reflexionar sobre la diferencia de los conflictos en este largo periodo de tiempo. Dice así. La frontera entre los conflictos entre estados y los conflictos en el seno de los estados, es decir, entre guerras civiles y conflictos internacionales, se difuminó tanto, pues una de las características del siglo XX es que no solo ha sido un siglo de guerras, sino también de revoluciones y del fin de diferentes imperios. En los últimos años, la situación se ha complicado más, si cabe, con la tendencia en el discurso público a emplear la palabra guerra para referirse al despliegue de una fuerza organizada contra actividades nacionales o internacionales consideradas como contrarias a la sociedad. Por ejemplo, la guerra contra el terrorismo o la guerra contra los cárteles de droga. Vivimos en una época de conflictos armados mundiales endémicos, guerras que suelen transcurrir dentro de las fronteras de los estados, aunque se ven magnificadas por la intervención extranjera. Desde la caída del Muro de Berlín, nos hallamos de nuevo sumidos en una era de genocidios y de traslados de población masivos y forzosos, tanto en algunas regiones de África como en el sudeste europeo y Asia. Se estima que a finales de 2003, la cifra de refugiados dentro y fuera de su propio país alcanzó los 38 millones de personas, unos números comparables a la extraordinaria cantidad de personas desplazadas después de la Segunda Guerra Mundial. Un dato bastará para ilustrar estas afirmaciones. En 2000, el número de muertos en combate en Birmania se situaba entre las 200 y las 500 personas. La cifra de desplazados internos, fundamentalmente por obra del ejército de Myanmar, rondaba el millón. La guerra típica del siglo XX, la guerra entre estados, ha perdido peso rápidamente. En la actualidad, no hay conflictos entre estados, aunque no podemos descartar que vaya a haberlos en distintas regiones de África y Asia. O en aquellas zonas donde la inestabilidad o la cohesión de los estados existentes se vean amenazadas. Por otro lado, aunque no estamos ante una amenaza inmediata, no ha desaparecido el riesgo de una guerra global. Sin embargo, y aún sin las guerras tradicionales entre estados, grandes o pequeñas, pocos son los observadores realistas que auguran que este será un siglo en el que el mundo vivirá ajeno a la presencia constante de armas y a los brotes de violencia. Salvo como metáfora, no existe una guerra contra el terror o el terrorismo, sino contra un agente político determinado que recurre a una táctica, no a un programa. El terror, como táctica, es indiscriminado y moralmente inaceptable, tanto si se amparan en él grupos clandestinos como si lo hacen los estados. Hasta aquí la lectura. Para continuar, es necesario discutir algunos de los conceptos y planteamientos que menciona la lectura. Efectivamente,
El siglo XX estuvo lleno de guerras y revoluciones, pero hay una diferencia clara entre ellas. Por un lado, las revoluciones, si bien son conflictos armados, son de una índole muy distinta a las guerras entre estados. En primer lugar, las revoluciones se dan al interior de un mismo territorio. Aunque la revolución es factible que se expanda a otros lugares, esto no significa que necesariamente derive en un conflicto entre países, pues la revolución estaría recluida a una sola nación. Al darse en un lugar en específico, las revoluciones responden a las demandas, exigencias, necesidades y problemas de un contexto local o regional. Por ejemplo, la Revolución Mexicana fue la primera revolución social del siglo XX. Se caracterizó porque el levantamiento armado que le dio inicio buscó una transformación política del país, agregando poco después la idea de una revolución social, es decir, de una transformación de la sociedad y de sus condiciones de vida. El grado de cambio que busca hacer una revolución varía mucho. Por ejemplo, la Revolución Rusa comenzó con un gobierno moderado, pero tras la revolución bolchevique y la instauración del primer gobierno comunista del mundo, los cambios se dieron en prácticamente todos los ámbitos. Lo interesante de las revoluciones es que desde finales del siglo XX y lo que va del siglo XXI, no han surgido revoluciones de gran impacto en el mundo. Incluso habrá expertos que digan que ni siquiera han ocurrido revoluciones en los últimos años. Por otro lado, las guerras que se dan entre estados o países generalmente son motivadas por cuestiones que atañen a toda una población, territorios, economía e identidad. Aunque claro, esto no deja de lado que en ocasiones los conflictos son impulsados de manera unilateral. Hoy en día existen pocos conflictos entre estados que hayan terminado en una guerra, pero aún así existen tensiones muy importantes. Veamos y escuchemos un ejemplo en nuestro continente a través del siguiente video. En un conflicto territorial por el uso o posesión de los recursos naturales, intervienen múltiples actores con distintos intereses, lo cual hace que su resolución sea compleja. Este es el río Silala. Se ubica en la frontera entre Chile y Bolivia, una región árida con lluvias escasas, donde es difícil acceder al agua dulce. El Silala es una de las principales fuentes de abastecimiento de agua para los habitantes de la región, en ambos países y para el desarrollo de sus actividades económicas. Como la escasez de este recurso y la demanda del mismo son cada vez mayores, se ha iniciado un conflicto en el que se distinguen los siguientes actores e intereses. El gobierno de Bolivia sostiene que el agua del Silala es de su propiedad, porque el río nace en su territorio. Por lo cual, argumenta, Chile debe pagar el uso que ha hecho de ella desde principios del siglo XX. Cuando la empresa chilena Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia la utilizó sin costo para alimentar las calderas de sus máquinas de vapor y desvió con canales el afluente del río hacia territorio chileno. En la actualidad, algunas empresas mineras ubicadas en la parte chilena aprovechan el agua de los canales en el proceso de extracción de minerales y para abastecer a sus trabajadores, lo que reduce la disponibilidad de agua dulce. De 2000 a 2013, las mineras extrajeron la mitad del agua subterránea, por lo cual se está dañando la capa de hielo bajo el suelo. Al desaparecer, esta podría permitir la salida de dióxido de carbono y con ello, la contaminación de la cuenca hidrográfica. El agua del Silala también es comercializada por empresas chilenas que la venden a las mineras y a las ciudades de los alrededores, obteniendo ganancias millonarias. Para el gobierno de Chile, el uso del agua de este río debe regirse bajo leyes internacionales por ubicarse en una frontera. Según él, así podría ser usada equitativa y racionalmente por ambos países. Y la obligación de prevenir su contaminación sería compartida. Sin embargo, Chile no ha cumplido con dichas responsabilidades. Además, se privilegia el acceso al agua para las empresas mineras y comercializadoras, mas no para las comunidades aledañas al Silala, a quienes esta les resulta insuficiente. Incluso algunas no cuentan con agua potable. El uso desmedido del agua del río por parte de empresas chilenas causan daños graves al medio ambiente. Y a la vez, niega a las comunidades cercanas el derecho de contar con el vital líquido. ¿Y ustedes qué harían para solucionar este conflicto? En la actualidad,
Lo que sí ha ocurrido son otras formas de guerra al interior de un país que no necesariamente son revoluciones. ¿Cuál es la diferencia? Las guerras civiles se caracterizan por ser enfrentamientos al interior de un país o nación. A diferencia de las revoluciones, en una guerra civil no se busca necesariamente una transformación social. A finales del siglo XX comenzó a hablarse de otro tipo de guerras. Por ejemplo, la guerra contra el terrorismo tomó su impulso a raíz de que la organización islámica Al-Qaeda realizó diversos ataques terroristas y suicidas a diferentes puntos de los Estados Unidos de América. El terrorismo, como práctica, puede entenderse como aquellas acciones que son encaminadas a generar en la población un sentimiento de miedo y terror constante. Es decir, no se busca la destrucción inmediata o directa de un gobierno o un ejército. Los actos terroristas, por lo general, están dirigidos hacia la población civil como una medida de presión ante algún hecho o circunstancia. Si bien las tácticas de terror han sido utilizadas a lo largo de la historia, la guerra contra el terrorismo y las organizaciones que lo practican se han convertido en uno de los principales problemas del siglo XXI. La intervención de los Estados Unidos de América y de la Unión Soviética en Medio Oriente durante la Guerra Fría llevó al armamiento de diferentes grupos radicales, aliados con alguno u otro bando. Tras la disolución de la Unión Soviética y el intento norteamericano por establecer mayor influencia en la zona, los movimientos nacionalistas religiosos comenzaron a tomar o a buscar el poder con la intención de terminar con la influencia occidental. Algunos de estos personajes, como Osama Bin Laden, habían pertenecido a los grupos opositores que, con apoyo de los Estados Unidos de América, se enfrentaron a la intervención de la Unión Soviética en Afganistán. Años después, se opondría también a los Estados Unidos de América a través de su organización terrorista conocida como Al-Qaeda. En Medio Oriente existen diversas organizaciones terroristas que actúan tanto en sus propios países como en Europa para intentar obligar a las naciones occidentales a que dejen de intervenir en los asuntos locales. Otra de las nuevas formas de entender la guerra es la llamada guerra contra las drogas o contra el narcotráfico. Es importante precisar que la palabra narcotráfico hace referencia al comercio ilícito de drogas. Un ejemplo de esta guerra es Colombia, que en la década de los años 80 vivió momentos muy complejos. El Estado colombiano actuó, aunque se mostró que el poder económico del narcotráfico le había permitido inmiscuirse en casi todos los ámbitos de la vida nacional de ese país. A partir de la intervención de los Estados Unidos de América en el conflicto, comenzaron a ser mermadas distintas organizaciones delictivas. Pero esto no acabó con el problema, pues la demanda de las drogas en el país del norte es tan alta que pronto surgirían nuevos grupos para dirigir esta actividad ilegal. Otro país en donde se desarrolló esto fue México, en donde pronto la disputa entre los cárteles llevó a una guerra entre ellos con efectos similares a los de Colombia. En ambos casos, Colombia y México, se habló de la guerra contra las drogas en un doble sentido, como un combate ante la producción y tráfico de drogas, como contra los que se dedicaban a estas actividades. Este tipo de conflictos, salvo parcialmente en el caso de Colombia, no buscaba ni un cambio de gobierno ni una transformación en la política o en la sociedad. Por el lado de los grupos criminales, se buscaba establecer su propia hegemonía en el mercado de las drogas y, por parte de los gobiernos, se buscó establecer condiciones de gobernabilidad. En los siglos XX y XXI han existido conflictos, ya sea entre estados o al interior de ellos, que han tenido un impacto regional e incluso global. Así tenemos, por ejemplo, el caso del genocidio de Ruanda. Como recordarán, un genocidio es cuando se mata a cientos o miles de personas por razones étnicas o religiosas. Ruanda es un pequeño país en la región central de África que fue colonizado por el Imperio Alemán en el siglo XIX y que pasó a quedar bajo la administración de Bélgica después de la Primera Guerra Mundial. En Ruanda existen dos grandes grupos étnicos, los Tutsi y los Hutu. Los Tutsi, aunque eran la minoría étnica, tuvieron acceso a una mayor cobertura de educación y a ciertos cargos en el gobierno, es decir, eran un grupo privilegiado. Además, el gobierno de Bélgica había impuesto el uso de credenciales para distinguir a un grupo étnico de otro. A partir de los años 50, comenzaron a surgir movimientos que buscaban la democratización del país,
por lo que los Tutsi vieron en peligro su situación. Estos movimientos fueron impulsados fuertemente por los Hutus, cuyos líderes fueron asesinados en 1959. Acto seguido, los Hutus encabezaron la masacre de más de 100.000 Tutsis, ocasionando la migración de decenas de miles más. Tras otros conflictos en los años siguientes, en 1990 comenzó una guerra civil. Muchos de los Tutsis, que habían huido a otros países, sobre todo a Uganda, organizaron una serie de guerrillas que invadieron Ruanda con la intención de derrocar a los Hutus. A pesar de que en 1992 se acordó un cese al fuego, los grupos más radicales de uno y otro bando continuaron con la confrontación. En 1994 fueron asesinados el presidente de Ruanda, así como otros miembros del gobierno. La respuesta por parte de los Hutus fue la masacre de miles de Tutsis, quienes incluso eran asesinados en sus propias casas. Aunque no se sabe el número exacto de muertos, se estima que fue de más de 500.000 de personas, la mayoría de ellas Tutsis. Además, más de 200.000 mujeres fueron violentadas y más de 400.000 personas tuvieron que huir del país. La gran mayoría de ellas no sobrevivió ante la falta de ayuda humanitaria. El conflicto terminó en 1994 cuando el Frente Patriótico Ruandés, de origen Tutsi, tomó el poder del país. Una de las políticas implementadas ha sido la participación equitativa de Hutus y Tutsis en la política, además del enjuiciamiento de los responsables del genocidio y la eliminación de las credenciales de identidad étnica. Uno de los conflictos actuales es el que ocurre en Myanmar. Este país asiático fue gobernado desde 1988 hasta 2011 por una dictadura militar que decidió dar un giro democrático en 2008. De esta manera, comenzó un lento camino en el que no se ha logrado la retirada de las Fuerzas Armadas de los sectores económicos más importantes de ese país. Cabe mencionar que su gobierno budista es intolerante con otras religiones. Desde hace años, el régimen militar de Myanmar comenzó una persecución y genocidio en contra de los Rohingya, una etnia apátrida y musulmana que ha habitado esa región desde hace siglos. Debido a que en las elecciones de noviembre de 2020 el partido político de los militares fue derrotado en las urnas, estos dieron un golpe de Estado instaurando nuevamente un régimen militar que busca continuar con su política contra los Rohingya. Cherán es un pueblo purépecha ubicado en el estado de Michoacán. Cuenta con extensos bosques templados con vegetación de pino, encino, oyamel y ocote, que se explotan para obtener maderas. Desde el año 2008, los recursos forestales de la comunidad estaban siendo sobreexplotados por talamontes y elementos de la delincuencia organizada, quienes saqueaban las maderas sin que el pueblo pudiera hacer algo. La deforestación se llevaba a cabo con la complicidad de las autoridades municipales. Los habitantes eran despojados de sus recursos naturales, vivían inseguros, inmersos en la violencia, siendo objeto de extorsión. Si alzaban la voz para denunciar el saqueo, se exponían a ser desaparecidos o asesinados. Su vida cotidiana había sido alterada completamente. Por eso decidieron unirse y enfrentar la violencia que los amenazaba. Se sobrepusieron tanto al miedo como a las diferencias políticas. Aprovecharon la unidad y la resistencia características de las comunidades purépechas para lograr una organización efectiva y defender sus tierras ante el grave despojo. Fue así como el 15 de abril de 2011, un grupo de mujeres inició el movimiento de resistencia y recuperación al que se unió el resto de los habitantes. A partir de la defensa de los recursos naturales que la comunidad de Cherán llevó a cabo, la deforestación de los bosques ha disminuido notablemente. Cerca del 80% de las 20.000 hectáreas devastadas ha sido recuperado. Desde entonces, la población realiza rondas comunitarias de vigilancia en favor de su propia seguridad. La decisión de tomar su propio gobierno autónomo una vez expulsadas la autoridad y la policía por ser cómplices en el saqueo maderero permitió que los habitantes retomaran sus actividades económicas y generaran dinámicas de convivencia más sanas. La elección de sus autoridades se lleva a cabo bajo los usos y costumbres del pueblo. Hoy en día, la comunidad de Cherán se gobierna y se protege a sí misma. ¡Qué historia tan interesante! Ubico tres factores principales que permiten entender el conflicto. La sobreexplotación de los recursos naturales de Cherán, en beneficio de unas cuantas personas.
la organización comunitaria que logró detener una situación nociva tanto para los habitantes como para el medio ambiente. Y la necesidad de usar adecuada y racionalmente los recursos naturales, pues son parte esencial en el sustento de las comunidades. Cherán es un claro ejemplo de lo que se puede lograr si la población se une y participa en los asuntos públicos. Identifican algunos conflictos en sus localidades que pueden solucionarse mediante la organización comunitaria. Gracias por la cápsula, Tlali. De nada, Edmundo. Espero encuentren opciones para implementar en su comunidad. Así será. Nos vemos en el camino. A lo largo de esta sesión hemos estudiado, a través de casos particulares, las diferencias que existen entre una guerra entre estados y los variados conflictos al interior de una nación. Dicho esto, es momento de proponerles el reto del día de hoy. Realicen una infografía en la que identifiquen los rasgos que caracterizan cada uno de los siguientes conflictos que se dan al interior de un país: revoluciones, guerra civil, guerra contra el terrorismo o el narcotráfico, conflicto religioso o de autodefensa. Recuerden consultar su libro de texto, así como fuentes electrónicas de información que les pueden servir para completar su actividad. ¡Listo! Terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir, así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 5536-017123. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gob.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gob.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gob.mx.